Hola, mi nombre es Eduardo Rosado y yo te voy a estar acompañando en una serie de videos que pretenden documentar todo el proceso para la realización de un proyecto audiovisual, desde la parte más básica e introductoria hasta la parte más compleja, llegando hasta la postproducción, ¿no? Y esto es tanto para proyectos audiovisuales que se enfocan principalmente en películas, ¿no? Largometrajes de ficción, pero que como todo proceso audiovisual, puede también ser práctico para la realización de videos musicales, cortometrajes, documentales, etcétera, comerciales y demás. Yo soy cineasta y soy miembro fundador del colectivo de Cinemovida. Y de manera improvisada hoy aquí les estoy grabando este video en el set de una película que estamos filmando. ¿Okay? Ahora mismo me encuentro en la etapa precisamente de preproducción. Después de casi un mes de trabajo y de planificación, durante una semana hemos estado trabajando en lo que tiene que ver con la realización en cada departamento para llevar a cabo esta película. Y entiéndase cuando digo cada departamento, lo que tiene que ver con el departamento de arte, de vestuario, el departamento de cámara y demás. Es un proceso que conlleva tiempo, es un proceso que conlleva de mucha planificación, discusión y de poder proyectar a futuro, y por ende uno siempre necesita de personas profesionales que conocen su campo y que saben de lo que están haciendo para que el proceso sea más ágil y sea más eficiente. Claro, cuando uno está comenzando, uno acude a los libros, uno acude a tutoriales, uno acude a artículos en donde uno puede entonces empezar a prepararse, pero siempre hay algo que se nos va a quedar en ese proceso cuando estamos comenzando, porque no es hasta que empiezas a obtener la experiencia que empiezas a encontrar esos pequeños detalles que no están en los libros, que no están en los tutoriales, etcétera, sino que está en la ejecución. Así que pretendo con esta serie de videos no solamente tocar la parte educativa, no solamente la parte teórica, sino que de una manera dinámica poder mostrarles el proceso mientras estamos trabajando, ya sea en la filmación de una película, en la filmación de un video musical, en todo ello. Así que espero que disfruten de todo este proceso y que sean de provecho esta serie de videos.